bienvenidos a este espacio de su curso Técnicas Culinarias. Soy la chef Valesca Ovalle y hoy hablaremos sobre el mise en place. Pero antes de ello, les daré unas normas de seguridad que debemos aplicar antes de cocinar. Usar el uniforme completo y limpio, usar el cabello recogido, tener las manos y uñas limpias, no aretes, no lociones ni cremas con olor fuerte. Recuerde siempre tener limpia el área de trabajo y la materia prima lavada y desinfectada. Siguiendo todas estas normas, evitaremos cualquier tipo de contaminación. Ahora empecemos aprendiendo qué es el mise en place. Mise en place es la preparación y disposición de todo ingrediente y utensilios necesarios para elaborar una receta de cocinar. La palabra mise en place proviene del francés, que significa puesta en su lugar o puesta a punto. Formas del mise en place: hay diestros y zurdos. Ahora veremos cómo hacerlo en la práctica. Ahora les explicaré cómo es el mise en place para diestros. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que colocar abajo de nuestra tabla siempre un trapito húmedo. ¿Por qué? Para que la tabla que esté encima no se mueva a la hora de trabajar o picar cualquier ingrediente. Los cuchillos tienen que ir del lado derecho, en la forma de cómo los vamos a utilizar. El primero que vamos a utilizar hasta el último que vamos a utilizar en nuestro platillo. Enfrente de nosotros o de la tabla tenemos que colocar un bol o un recipiente donde vamos a colocar todos los desechos. En el lado izquierdo colocamos el bol donde va la materia prima sin procesar. Y del lado derecho a este espacio colocamos ordenadamente nuestro bol donde va a ir la materia ya procesada. En mise en place para zurdos colocamos todo al revés. Enfrente colocamos nuestra tabla, como les había enseñado anteriormente. A la derecha colocamos nuestro bol de la materia prima sin procesar. Enfrente colocamos nuestro bol de desechos. Colocamos nuestro bol de este lado donde va a ser la materia ya prima procesada. Y los cuchillos de igual forma como los vamos a ir utilizando. Siempre tengan presente que el filo del cuchillo tiene que ir viendo la tabla. Bueno, ahora vamos a colocar en práctica lo que les acabo de explicar. Hoy voy a utilizar el mise en place para diestros. Como les dije anteriormente, del lado izquierdo tengo mi bol de materia prima sin procesar. Voy a cortar vegetales y voy a colocar los desechos en el bol correspondiente. Veamos. Bueno, como pueden ver acá, el desecho está en el bol correspondiente. Ahora vamos a seguir y vamos a cortar nuestro ingrediente para colocarlo en el bol específico. Como pueden ver, nuestro producto está listo. Vuelvo a repetir que del lado izquierdo queda el bol de materia prima sin procesar. Enfrente tenemos nuestro bol con el desecho y el producto terminado listo para utilizar. Gracias por acompañarme en esta sección de curso. No olvide realizar su evaluación final. Hasta pronto.